in the previous episodes of Life is Strange. Whoa! Called film Little Pieces of Time. Maybe because Max wants everybody to see. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelman Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Hola pequeños rostros detrás del monitor, bienvenidos nuevamente a Life is Strange. Y sí, hubo un eclipse, no recuerdo si lo dije o no, de hecho yo no recordaba que había habido un eclipse. Tal vez por todo lo que pasó el video pasado, que ya les dije que me afectó más de lo que esperaba. Bueno, ya pasó, ya lloramos a Kate, bueno al menos yo la lloré un poco. Ese día fue de locos porque después de lo que pasó, fui a ver la película de Hachiko, la de Siempre a tu Lado, la del perrito ese que siempre va a esperar a su dueño, incluso cuando su dueño ya murió. Fue como, ¡oh, the feels, the feels! Y mi corazón se hizo pedacitos. Pero ya estoy mejor, ya pasó el duelo y todo está bien. Sí, ya, no sé qué más decir. Oh Dios, mis ojeras se ven terribles el día de hoy. Ignoren mis ojeras. Life is Strange, episodio 3, la teoría del caos. La vez pasada dije que la teoría del caos era como el efecto mariposa, pero el malo. Y o sea, sí y no. ¡Ay, ese es el conejo de Kate! The feels. Kate. Ah, rayos, ella tiene pesadillas. Ah, esto está tan mal. Si me derrumbo en algún punto del video, no se sorprendan, ¿ok? Chloe tiene que mostrarnos algo, así es que quiere vernos en frente del campus. So I better get moving. Ok, bueno, vamos a ir con Chloe. Yo tampoco, Max. It's like I'm awake in a bad dream. No sé si regar esta planta o no porque... Ok, vamos a verlo. Vamos a verla. Sorry, Lisa. Too much water. I can't even keep Kate y a mi planta. Much less Kate. ¿Lo ven? Eso fue lo que dijo ella. Aquí. Vamos a prender la lámpara. Queremos un poco de luz, gracias. Y vamos a darle de comer al conejo. Al menos. Tal vez. Tal vez podemos salvar al conejo de Kate, aunque sea. El conejo ni siquiera tiene hambre. Ok, exploremos un poquito y enseguida nos vamos. Kate, I swear I will use all of my power to find out who really pushed you off that roof. Bueno, vamos a descubrir quién realmente fue el que le causó tantos problemas a Katie, su consecuente suicidio. No puedo hacer nada más, ¿no? Ok. ¿Puedo acostarme? No. Come on, Max. No more tears. Básicamente eso fue lo que me dije. Como ya, basta. Y muchos de ustedes pensarán que estoy sobre reaccionando esto o estoy haciendo todo un drama. Y sí, honestamente sí. Soy un poco dramático. Lumus. No, no. Lo siento. Siempre he querido hacer eso. Tener una varita mágica simplemente para poder hacer lumos. Espera, vamos a checar los letreros porque luego hay... Lo siento, Kate, te amamos. Y así, porque luego hay información importante. A donde quieras que vayas, ahí estaré. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. No sé, no creo que Victoria lo haya dejado ahí para sí misma. Somos ángeles caídos que no querían creer que nada es nada, sin la interrogación. No sé quién dijo eso, pero fue en memoria de Kate Marsh. Y está en mi pizarrón. No sé si yo lo puse o alguien más lo escribió ahí. ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Dana? ¿Dana, estás bien? Estás en estado zombie. Dana. Hey, Dana. How are you doing? Hey, Dana, ¿cómo estás? No puedo dejar de pensar en Kate. Y si es mi culpa también. No quiero decirle que todos somos responsables, pero no sé si de algún modo lo somos. Debe de ser... Debía haber estado muy deprimida para saltar del techo, dijo Dana. ¿Es todo lo que sabes? Vamos a empezar con la investigación de esto. Modo policía activado. Detective, mejor. I have a fucking headache now, so please, let me crash. Ups, creo que la hicimos enojar. Puedo... Aquí ahora vayamos con esta. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex club party? ¿En verdad crees que Kate quería emborracharse en la fiesta del Club Vortex? ¿Qué estás diciendo, Max? Todavía no estoy segura. Pero estamos implicando que estaba drogada. Algo está pasando en Blackwell. Lo voy a averiguar. ¿Qué? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. Okay, entonces supongo que hoy es la fiesta del Club Vortex. Y Victoria fue... Bueno, Dana nos dijo que Victoria salió de su cuarto, o sea, salió en medio de la noche. Bueno, y ahora todos están... todos tienen sus pizarrones letreritos de que extrañan a Kate. Bueno, así, les estaba diciendo que sí es un poco dramático lo que estoy diciendo, pero es bastante real. Y muchos de ustedes dirán así como, hey, vamos. Sean de Dead Island muere todo el tiempo y... o sea, sí, pero sé que va a revivir, que se va a respawnear y ya. Ok, parece que no hay nada y mejor me apuro a encontrarme con Chloe. Bueno. Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Parece que está ebrio. Ok, tengo mensajes. Max, sí, ya voy, pero tengo un problemita por acá. I know I have a set of keys on me somewhere. Ah, gotcha. Now, why won't they fit? Max the Ninja strikes again. Max la Ninja ataca nuevamente. Y por ejemplo en Obscure también se morían algunos de los personajes. E incluso si no hubiera reiniciado esas partes en las que morían, hubiera sido como meh. Pero no sé, la muerte de Kate realmente me pegó y no tengo idea de por qué. Creo que en alguno de los videos de... En el primer video de la segunda temporada dije que me había encariñado bastante con Kate. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. Sí, no es el momento, Chloe. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. No creo que necesitas hacerme bromas. Bueno. For not being there for you, but is this how you're there for me? Así es como tú estás para mí. I'm sorry, Max. Lo siento, Max. I wasn't even thinking. Ni siquiera lo pensé. I suck. Soy la peor. Un poquito, Chloe. No quiero ser una maldita, pero nunca quitaré esa imagen de mi cabeza. Solo porque mi poder no funciona. No sé cómo lidiar con todo eso, pero actúo como un idiota. Solo necesitamos conectarlos. Participantes y averiguar quién mató a Kate. Y debemos evitar que esto le pase a nadie más. Y evitar el tornado, ¿cierto? Teoría del caos. Así se llama. Capítulo. No veo ningún control sobre este caos. Me siento rara con respecto a algunas de mis decisiones. No es demasiado tarde para regresar. No te tortures, hay que buscar pistas, ¿ok? ¿Hablamos sobre Kate o sobre Rachel? Sobre Rachel. Estamos pensando que Rachel y Kate estaban, o sea, los incidentes de estas dos personas, la desaparición de Rachel y el suicidio de Kate, de algún modo están conectados. Y a Chloe no le importa saber la verdad, solo quiere encontrar a Rachel. No le vamos a decir que está muerta. Muy poco, al menos aquí en México, muy pocas veces las chicas desaparecidas vuelven a aparecer. Y esos son temas serios, así es que no haré ninguna broma. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. O sea, Chloe tomó las llaves de su padrastro. Y ahora no sé qué vamos a hacer. Sí, ya tenemos bastantes problemas, así es que es como, estoy tan feliz de que seas mi compañera de crimen. Y ella dijo algo sobre el tiempo y luego Max fue como, jaja, gracioso. Hopefully the rest of the class will follow your lead. Victoria. Sorry, I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. Okay, Victoria dijo algo así, algo de. You can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Ah, Victoria. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate. Supongo que lo de Kate también te afectó. Sigo en shock. Nunca había visto a nadie morir. Y sí me importaba Katie. I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the everyday heroes contest? It doesn't. Cree que a Victoria se le importaba Kate, pero no, solo le importa el concurso de héroes de todos los días. Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Cállate, Victoria. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Señor Jefferson no ha elegido ningún trabajo y Victoria lo está convenciendo que elija su foto. A lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait. Okay, entonces Victoria amenazó al señor Jefferson de que la eligiera, o ella le iba a decir a todo el mundo que él le pidió favores o algo así. El señor Jefferson fue como, no me vengas con esas cosas, maldita. Y se fue. Todo cool y todo. Y ahora Victoria está como, ups. Justo cuando creí que Victoria no podía ser más malvada. Vamos a averiguar. No sé qué vamos a averiguar, pero no sé qué vamos a averiguar, pero lo vamos a averiguar. Venga, pies grandes. Eso dice el letrero de rayos. Golpeé mi laptop. Chloe the Keymaster. You know it. Chloe, la maestra de las llaves. ¿Lo sabes? Dude, I don't know about this. No sé qué estamos haciendo aquí. Ya estamos en muchos problemas. Joking. I'm serious. Sin mencionar la marihuana que trajiste a mi cuarto. Ah, es broma. If I have a key, how can it be breaking? I can't charge us for just entering. I'm serious. Tengo la llave, no puede acusarnos por irrumpir en un lugar si tengo la llave. Solo entramos. So we better find out what's in the principal's office first. Okay, vamos primero a la oficina del director. Y Chloe confía en que nosotros vamos a regresar el tiempo si las cosas salen mal. Pero pues ya sabemos que nuestros poderes pueden fallar, así es que yo no confiaría mucho en eso. Ok, Chloe, ¿ya abriste la puerta? Chloe, solo tienes que insertar la llave y girar. ¿No? That's it. Ah, ¿teníamos que hablar con ella a fuerzas o qué? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Okay. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. Y ahora Chloe sabe forzar las cerraduras gracias a Frank. We're already in this deep. Well, you could look for the key. ¿Traías tu ganzúa? Just in case. Así como sin nada. Aquí hay un montón de llaves, así es que supongo que puede estar justo aquí. Pero obviamente aquí no va a estar. None for the principal's office. Obviamente, demasiado fácil. Debe de estar en un cajón o algo así. Tal vez. No keys here. Solo abre los cajones, Max. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí. Crap. Ahí están los expedientes que siempre vemos al final de los capítulos. Boring. Ok, tal vez no encontremos la llave, pero puede que encontremos algo mejor que eso. ¿O no? Nothing here. Nope. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan. Okay, tú trata de forzar cerraduras mientras yo llamo a alguien. A Warren, voy a llamar a Warren. You busy? Llame a Warren. Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Si alguien tuviera acceso a las herramientas, I'm just asking for fun. ¿Podrías construir una ganzúa que pudiera abrir puertas? We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now. Nos invitó a ver una película. Ok, entonces le pedimos seguro en ayuda sobre cómo abrir puertas. Los arbitrios están bastante lejos, no creo que los despierta un golpe en una puerta. Lupin no entendí esa referencia, porque no puede ser Lupin de Harry Potter, ¿cierto? Aquí hay algo. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. No tengo idea de qué está hablando, así es que simplemente no me voy a meter en eso. Mensajes. Ah, ok, entonces vamos a explotar la cerradura. Porque podemos, aparentemente. Bien, necesitamos sodio, cloro. Sí, ¿cómo se llama? Dióxido de cloro, supongo. Dióxido de cloro, dióxido de clorino. No tengo idea de cómo se... cuál es el nombre químico de esa sustancia. Pero sí. Ok, entonces el salón de química estaba por acá, ¿cierto? Estaba por acá. Y esta puerta está casualmente abierta. Ok, perfecto. Y Aquí. Cerrada. Abierta. Por conveniencia de la historia, supongo. Odio el olor a formalina. Claro, ¿quién no lo odia? Pero ¿qué es la formalina? ¿Esto es sodio? Ah, azúcar. No creo que necesite azúcar, esperen. Ok. Azúcar. Clorato de sodio o algo así en un encendedor y una piedra o una moneda. Bueno, según tengo entendido la idea de esto, no es que haya volado cerraduras antes, pero la idea es que al calentar lo suficiente el sodio con el metal, o sea, sodio y metal, ok. No sé lo que estoy diciendo. Ahí decía Max toma selfies del asco. Y yo dije, nunca dije que tomara buenas selfies. La idea es que el sodio al contacto con el metal y con la suficiente calor aplicado hace una explosión. Ok, eso es algo para matar las hierbas, aparentemente el clorato de sodio o lo que sea. Ah, bueno, y la explosión debería ser lo suficiente como para levantar los ganchitos de la cerradura y pues abrir la puerta. Ah, ok, esto servirá. Here's the sodium chlorate box. Ahora, ¿cómo llego hasta él? ¡Oh! Le puedo tomar una foto. Tiene un cigarro en la boca. Es gracioso porque está muerto. Bromas sobre cáncer de pulmón. No debería hacerlas. Max, ¿no puedes desarrollar poderes como telequinesis o algo así? Ah, ¿simplemente lo puedo tomar? ¿Por qué no me habían dicho eso? Eso trataba, pero no me diste la opción. Este juego me está haciendo ver mal. Aquí, entonces ahora solo queda un encendedor. You're halfway home, Max. Y una piedra o un metal, no sé qué sea eso, pero tiene que ser algo que cause fricción. ¿Sigues aquí? Sí. ¿Ya lo explotaste, Max? No, aún no. Te hablo después. TTYL es talk to you later. Yes. Te hablo después. Cállate. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, fish fish. Buenas noches, pescaditos y los pescaditos. No me despiertes. Pato. Thanks, fish. Nice work. Son buenos posando para las fotos. Ah, y vamos a apagar esto. No queremos dejar a los peces despiertos toda la noche y no queremos que alguien sepa que estuvimos aquí. Ok, Max, necesitamos encontrar un encendedor, pero no sé si estén aquí. ¿Puedo ir? Esta puerta tiene... No, esa puerta no la puedo abrir. Ok. Este es nuestro salón de clases. This is like a scene in a horror film. Esto es como una escena de una película de terror. Completamente de acuerdo. Ok, las películas... Ah, era cinta adhesiva para pegarlo todo. Según recuerdo, las cintas con las que se filmaba antes contenían nitrato de algo. Nitrato de recordar. Ajajaja. Ah, la cinta. Fuego, gracias. Victoria's cigarettes. I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ah, son cigarros, no cerillos, lo siento. Ese tipo de películas contenían un compuesto que era altamente inflamable y es por eso que cuando se proyectaban películas en los cines antiguos se debía tener mucho cuidado para que no se incendiara la película y con ello el cine. Max, ni tú ni Chloe traen un encendedor de pura casualidad. Yo siempre cargo un encendedor conmigo. Es un pequeño dato curioso sobre mí y cualquiera que me conozca lo sabe. ¿Por qué? Porque en mis primeros años de jugar Resident Evil, lo único Bueno, el objeto constante que siempre te pedían era un encendedor. Y para conseguir ese encendedor tenías que cruzar media maldita ciudad y te aparecía algún zombie o algo así y te mataba. Así es que por eso siempre cargo. Ah, estoy buscando una soda. Yo creí que estaba buscando un encendedor. Lo siento. Bueno, y es por eso que siempre cargo un encendedor conmigo. Y es por eso que ustedes siempre deberían cargar un encendedor con ustedes por si llega el apocalipsis zombie. Y ese es un consejo profesional del asesino de zombies, Manuel Silva. Oh, aquí está la lata. Estaba en un bote de basura, no en una máquina expendedora. Ahora tengo que mostrarle a Chloe que soy la bomba. ¿Por qué? ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? Este botón era para correr. ¿Por qué no corro? Supongo que es porque tengo que estar callado. Tal vez. Oh, rayos, ¿y ahora dónde está Kate? Ah, aquí está. ¿Podrías apagar la luz, Kate, sabes? Digo, Chloe. Sigo pensando en... Kate. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Llévatelo con calma, Chloe. Yes. Mejor vamos a explotar la puerta. If you'll light the candle. So cool. No sé si han visto un musical que se llama Rent. Get ready to que una de las canciones es Would You Light My Candle. Yo hice ese musical cuando era joven. Ah, qué tiempos aquellos. Estáis bastante seguro de que eso sí va a despertar. So fucking cool. No sé. Oh, we're toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. Okay, aquí viene la policía y el departamento de bomberos. Ok, primero métete, luego regresas el tiempo y no importará porque ya estás adentro. ¿Listo? ¡Tarán! Y ahora vamos a salir y Chloe va a estar como... ¡Oh, qué carajos! ¿No? ¿Nada? Ah, primero abrir la puerta. Tiene sentido para mí. ¡Padre de puerta! Y nosotros así de... Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. Lo hiciste, hermana. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money. Cierra su oficina, esta arte está del asco. Ok, aún tengo los elementos para hacer la bomba, así es que posiblemente... Vaya, hagamos explotar otra cosa. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. ¿Cómo puedes confiar en alguien que tiene una escultura de esa? O sea, eso fue lo que dijo hace rato. ¿Podemos apresurar las cosas, chicas? Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Está fea, pero es muy cómoda. A Chloe, puedes concentrarte. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan, anybody. Ok, expedientes. ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros si tú no haces nada, Chloe? Ok, vamos a buscar los expedientes de Nathan, de Kate y de la otra chica que desapareció. Pero eso lo haremos en el siguiente video porque ya se me acabó el tiempo para este. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like, comenten, compartan y esas cosas de siempre. Nos veremos en la próxima ocasión. Hasta entonces, no dejen de ser geniales. Bye.